favor, la gracia y la misericordia de Dios esté sobre cada uno. Amén. Gloria a Dios. Pues en esta mañana vamos a estar trayendo una exhortación de la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y la misma se encuentra en el libro de Juan 3:16, el cual vamos a estar hablando del amor de nuestro Señor. Amén. Amén. Para que sepan y entiendan y vean cuál amor Dios nos ha amado. Alabado sea el Señor. Vive Jesús para siempre. Y tenemos que la palabra de Dios, vamos a leerla bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice de la manera siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Vive Jesús para siempre. Este es el amor de Dios hacia con la humanidad. Este es el amor de Dios hacia con su creación. Este es el amor de Dios gratuito para todo el mundo. No hay excepción de persona. Dios no vino a amar al justo, al poderoso, al rico, no. Dios vino a amar y ama a todo el mundo, no importando la condición, no importando su estatus social, no importando quién sea, el más vil, el más despreciado, a ese ama Dios. Él mandó a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Por eso en esta mañana quiero hablar un poco, desarrollar en cuanto al amor de Dios, porque es algo que quizás se ha olvidado y se ha puesto de un lado. Y quizás muchos pensarán y dirán, bueno, Dios no me ama porque estoy sumergida en tal o cual pecado. Dios no me ama porque quizás soy un idólatra. Dios no me ama porque no hago lo bueno, lo correcto delante de Dios. Pues tengo noticia para usted en esta mañana. Tengo noticia, tengo buena nueva para usted en esta mañana, alabado sea el Señor. Déjeme decirle que Dios le ama. Dios no ama el pecado que quizás se encuentra en usted. Dios no ama quizás lo que usted está haciendo que no es correcto. Y usted lo sabe. Pero Dios le ama porque Dios le creó. Usted es hijo por creación. Y Dios envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por usted. Para salvarlo, para sacarlo, para limpiarlo, para redimirlo, para restaurarlo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hoy en día podemos ver cómo está el mundo, cómo está la situación, lo que está, se está aconteciendo, por lo que estamos viviendo. Alabado sea el Señor. Hay mucha pregunta, mucha interrogante en cuanto a esta situación que se está viviendo. En cuanto a leyes que se han adoptado, que han implantado, que va en contra de los preceptos, de los reglamentos, de las cosas del Señor. Y muchos quizás se enfocan y quieren quizás traer controversia o pelearse entre sí. Déjenme decirle que eso no es el amor de Dios. Eso no es lo que el Señor quiere. Él no es lo que Dios quiere. Dios quiere mostrar en estos tiempos más que nunca su amor. Gloria a Dios. Dios quiere que entendamos que Él vino para salvar a aquellos que están perdidos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Aquellos que han sido confundidos. Aquello que el enemigo le ha cegado el entendimiento. Aquello que el enemigo le ha quitado una identidad. Alabado sea el Señor. Aleluya. Porque esos que están allí afuera y que creen ser lo que no sean es porque han perdido la identidad genuina que Cristo le ha dado. Aleluya, así es. Y quiere decir entonces que Dios no le ama. Sí, Dios le ama. Por ello mandó su Hijo a la cruz del Calvario para mostrar su amor. Porque nosotros seamos merecedor, sino es por amor, por su gracia y por su misericordia. Aleluya. Dios no ama el pecado. Dios no ama el pecado. Dios aborrece el pecado. Porque sabemos que el pecado, ¿de dónde proviene? El pecado proviene del maligno. Señor, lo reprenda, de Satanás. Pero Dios con su inmenso amor nos cubre y nos quiere limpiar. Gloria a Dios. En estos tiempos el enemigo quiere traer confusión sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, sobre la generación futura, porque el enemigo sabe y quiere traer confusión. Dios crea el hombre perfecto. Dios crea una mujer perfecta.
Dios lo hace todo perfecto. Podemos verlo desde Génesis. Aleluya. Que Dios hizo todo, ordenó todo perfectamente para entregárselo al hombre. Amén. Y cuando vio que el hombre estaba solo, dijo, no, aquí hay algo que está imperfecto. Aleluya. Le falta algo al hombre. Sí. ¿Y qué era lo que le faltaba al hombre? Aleluya. Para perfeccionarse, para tener al lado de él algo perfecto, una ayuda idónea, que aleluya, era la mujer. Yes. Alabado sea el Señor. Y por amor, porque si no hubiese tenido amor, pues lo deja quizás que ande devagando. Y lo deja quizás que tomes animales. Pero no, Dios en su amor y su misericordia le creó la ayuda perfecta, aleluya, la pareja perfecta, yes, que era la mujer. Amén. Por amor. Dios nos ama. Dios aleluya, le ama. Señor, aleluya. Y Dios quiere que vuelva, que el hombre, cuando menciono hombre en términos generalizados, hombre y mujer, amén, que volvamos nuevamente al diseño original de Dios, sí, a la perfección de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. El enemigo quizá trayendo cosas a la vida del ser humano como trauma, decepción, violación. Todas esas cosas hace que el hombre pierda su identidad, pierda su brújula, pierda su rumbo. Y venga y te traiga confusión a su mente. Y crea que es lo que no es. Y comience a actuar y a pensar diferente. Sí. Todo en contra de los preceptos y los mandamientos que Dios ha establecido. Pero cuando vuelve nuevamente el hombre y pone su mirada en el Señor. Aleluya. Y viene nuevamente. Gloria a Dios. Y viene una mente que había estado cautiva, viene y es renovada. Aleluya. Y le viene el entendimiento, el razonamiento, el raciocinio. Aleluya. Dice, no, este no es mi diseño. Aleluya. Este no es mi diseño, por lo tanto no quiero. Yo voy a buscar mi diseño original. Amén, amén. Yo voy a buscar quién yo soy. Yes. Yo no soy cualquier cosa. Aleluya. Mi Padre, aleluya, me creó. Quien me creó me dio un diseño. Amén. Y el enemigo no va a poder quitarme ese diseño. Así que yo voy por él. En esta hora y en esta mañana, ¿cuántos van por su diseño original? En esta hora y en esta mañana, ¿cuántos se atreven a levantarse? Como hay mucho testimonio de personas, de hombres y mujeres que se han levantado y han dicho, no, hasta hoy, diablo mentiroso, tú juegas conmigo. Hasta hoy tú me tienes cautiva. Hasta hoy tú me tienes presa. Yo me levanto y voy por mi diseño. Yo me levanto y voy a buscarlo. Yes. Y yo sé quién puede devolvérmelo. Yo sé quién puede dármelo. Yo sé. Yo voy a la cruz. Yo amén, voy a Jesucristo. Amén. Yo voy a su amor. Yes. Yo voy a clamar a aleluya, él. Yo voy a buscarle. Bendito, porque yo necesito encontrarlo. Oh, yo necesito saber, aleluya, quién yo soy. Yo necesito disfrutar, aleluya, de esa identidad que se me ha dado. Yo necesito, alabado sea el Señor. Aleluya. Y su palabra dice, clama a mí que yo te voy a responder. Aleluya. Y cuando comienzan a clamar al Señor y a buscarle en espíritu y en verdad buscarle, aleluya, de corazón, le encuentran. Aleluya. Y vuelven nuevamente y retoman ese diseño original. Aleluya. Por eso podemos ver cuántos testimonios. Aleluya. Cuántos testimonios hay de los cambios. Aleluya. Cuántos testimonios hay de lo que Dios hace en la vida del hombre y la mujer. Amén. Que verdaderamente, oh, gloria, buscan tanto ese diseño original. Alabado sea el Señor. Gloria. Alabado sea el Señor. Oh, gloria. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Sangre de mi Cristo. Baby Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que el que en mí cree no será condenado. Oiga eso, el que en mí cree. ¿Qué necesita hacer? Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es creer. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su obra redentora. Cree que Él lo puede hacer. Cree que Él puede, amén, levantarte. Cree que Él puede ayudarte. Cree que Él puede transformarte. Gloria a Dios. Cree que Él puede restaurarte. Oh, gloria, cree, Señor, que Él puede cambiar tu lamento en baile. Alabado, gloria, sea el Señor. Gloria, gloria, es creer. Amén. No importa el pecado como está. El pecado. Simple y llanamente tú tienes que creer. Amén. Tú tienes que creer, tú, amén, tienes que disponer en tu corazón creer en Él. Aleluya. Creer en Jesús. Aleluya. Creer.
Bendito sea. Así de sencillo, así de fácil es creer. Amén. No importa. Dice la palabra de Dios que si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendría a ser como blanca lana. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él no limpia. Gloria a Dios. Aquí no hay nada, ninguno estamos para juzgar. Ninguno estamos para condenar. Simple y llanamente estamos para enseñarte y mostrarte el camino. El amor de Dios. Decirte que solamente en Jesús, solamente en Él, puede venir tu salvación. Amén. Puede venir tu restauración. Amén. Y Él puede hacerlo. Amén que sí. Solamente debe creerlo. Aleluya. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, sería salvo. Gloria al Señor. Porque para justicia se cree. O sea, para justicia se cree con el corazón y con la boca. Para justicia se cree y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Es solamente creer. Creer en Él. El mundo está como está y el pecado ha aumentado. Lamentablemente porque la persona ha dejado de creer. Hay tanta maldad y la persona ha endurecido su corazón y ha dejado de creer. Y quizás tú puedes creer en tantas cosas que no va a traer la solución a tu vida, que no va a traer la salvación a tu vida. Tú crees en una pareja y te traiciona. Tú crees en un hijo que va a hacer tal cosa y no lo logra. Tú crees en tu empleo que está firme, que nunca, que está en un buen puesto. Cree. Y cuando viene a ver, está despedido. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, aleluya, serás salvo. Aleluya. Alcanzará vida eterna. Aleluya. Algo que no se te podrá ser quitado, aleluya, al menos que tú mismo no lo suerte. Es creer para salvación. Aleluya. Salvación de tu alma. Aleluya. Salvación de tu hogar. Bendito, salvación de tu familia. Aleluya. Salvación de tu hijo. Gloria a Dios. Todo eso. Y aún más te brinda el Señor. Amén. Si puede creer. El amor de Dios, déjame decirte que es incondicional. No trae condición. Es incondicional. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es algo que es sublime, que sobrepasa todo entendimiento. Hemos conocido quizá muchos amores en el mundo. El amor de pareja, el amor de madre hacia los hijos, el amor de un amigo, el amor hacia un vecino, hacia un cónyuge, lo como sea. Pero nada puede compararse al amor de Dios. Aleluya. Nada podrá compararse al amor de Dios. El amor de Dios es el único amor que nunca dejará de ser, que nunca va a fallar, que nunca va a menguar, que nunca va a abandonarte, que nunca va a traicionarte. Aún estando en la condición que se puede encontrar el hombre, Dios le ama. Dios te ama. Dios te ama. Pero aborrece tu pecado. Aborrece el pecado. Él nunca va a aborrecer su creación. Él nunca va a aborrecer sus hijos por creación, y mucho menos aquellos que la adoptan. Él aborrece el pecado que cargamos, el pecado que puede haber en tu vida. Él aborrece, pero no lo aborrece para destruirte. Él aborrece al pecado y destruye al pecado. Y lo destruyó en la cruz del Calvario. Aleluya. Por amor a ti, por amor a mí. Por eso en esta mañana la exhortación es la siguiente. Alabado sea Dios. Que abra tu corazón y deje que ese amor de Dios entre a tu vida. Y deje que ese amor de Dios te transforme, te limpie, te restaure. Dile, Jesús, entra a mi vida. Jesús, yo quiero sentir ese amor tuyo. Jesús, yo quiero que tú tomes el control. Jesús, yo quiero que tú me limpies. Que tú me santifiques, que tú me purifiques. Jesús, yo quiero retomar nuevamente y encontrar esa identidad perdida.
Jesús, aquí estoy. Necesito tu amor. Por eso, si en esta hora hay alguna persona que está escuchando, que está mirando y que va a ver esto, y ha sido tocado con esta palabra, ha sido tocado por el amor de Dios, puede llamarnos, puede llamarnos o escribirnos. Alabado sea el Señor. Puede escribirnos por el Facebook. Alabado sea Dios. Pero también allí donde usted está, no importa, porque la gloria sea para Dios, que no hay distancia. Usted puede hacer esta oración de fe. Usted puede hacer ahora mismo esta oración de fe y decir: Señor, me arrepiento de todo mi pecado. Me arrepiento de toda maldad. Abro mi corazón a ti para que tú entres y me limpie. Te confieso como mi Dios y mi Salvador. Borra todas mis rebeliones, borra todo mi pecado y inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Y que tu Santo Espíritu esté conmigo y me ayude a vencer. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa y preciosa y bendecida mañana, amigo que me escucha. Que el amor de Dios reine en tu hogar, en tu vida y en tu familia. Shalom. Amén.